Estamos tratando de hacer yoga, pero los tacones no ayudan mucho, ¿verdad, Susi? Yo, nada que ver. Y es que nos vamos a ir hasta México porque nos tienen algo muy novedoso. Adelante, Pilar, buenos días. Gracias, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Hoy los voy a llevar a conocer una nueva forma de ejercitarse, relajarse, meditar, pero también de lograr posturas inimaginables, casi sin tener experiencia, ¿eh? Vamos a ver esto. Se conoce en México como yoga de pared, pero en realidad su nombre es kurunta, que en sánscrito significa marioneta. Y es que en este ejercicio disponemos de ayuda como si fuésemos títeres, para poder lograr lo que esta práctica milenaria nos demanda. El kurunta yoga es como una rama del yoga que proviene un poco del maestro Iyengar, él la creó, que es como un yoga terapéutico un poquito, ¿no? Donde te ayuda a relajar y a hacer unas posturas con más conciencia. Se necesita un muro especial que te permita colocar las cuerdas en diferentes alturas. Estas te permiten mantener el equilibrio porque sostiene tu cuerpo y obtienes mayor beneficio porque duras más tiempo en las posturas. Esta parece ser una postura muy difícil, pero es de las más relajantes. Se siente una paz increíble. El estrés es algo que puede afectar a muchas personas y esta modalidad de yoga puede ayudar a combatirlo, pues desde el primer momento la seguridad que te dan las cuerdas permite que te relajes de forma más rápida. Es lo que te da el yoga a diferencia de otros deportes, que esa parte parece ser que como que a la par que haces ejercicio como que meditas, ¿no? Como que no sé en qué momento porque no lo practico mucho, pero llega como que a una parte interna de ti y sales como más feliz. Algunos dicen que tiene un tinte circense, pero gracias a esto es ideal para desbloquear articulaciones, mejorar alineación corporal y ayuda a manejar mejor las tensiones. Aquí en la Ciudad de México solamente hay dos lugares donde se puede practicar este tipo de yoga. Pero la verdad es que cada vez está siendo más solicitado porque los resultados son maravillosos y además en muy poco tiempo. Yo me despido desde México, les mando un fuerte abrazo, regresamos con ustedes a la casita. Gracias, Pilar. Muchas Susi, gracias. ¿Tú practicas yoga? Sí, pero ¿verdad que es bueno? ¿Kundalini? Kundalini. ¿Cuál es eso? Bueno, básicamente lo que trabajas es en la fuerza desde el chakra raíz hasta el último que tienes, como que es el de la corona, y te da realmente una calma, te ayuda a pensar mejor las cosas y te da como hasta sabiduría, o sea, que no Invítame. Vamos, a ver, no, de verdad, es muy lindo. Sí, la te verdad Te sientes sí. mucho mejor. Yo practico Bikram Yoga, que también es buenísimo. Practiquen lo que quieran, pero practíquenlo, es buenísimo.